Me presento, soy técnico del Departamento de Formación de ADB y entre otros cursos, uno de los cursos que normalmente suelo impartir es el curso de lo que estudio. Por lo tanto, estoy bastante familiarizado con el día a día de nuestro software. Durante esta presentación quiero introduciros unas cuantas de las muchas funcionalidades que el Robot Studio tiene a la hora de trabajar, sobre todo hacer trabajo offline, no hacer trabajo de campo en el robot, hacer más trabajo offline en la oficina. Y hablaremos de diferentes funcionalidades, de las muchas que tiene, entre ellas el Virtual Commissioning, la Integrated Vision, ¿vale? Iremos detallando varias de ellas. Lo dicho, cualquier duda, cualquier consulta, la pasáis por el chat. Mis compañeros están atentos a las preguntas. Al final de la sesión dedicaremos una parte de tiempo también a responder a algunas de ellas. Y como ha dicho Laura, si hay alguna que no se puede solucionar aquí en el mismo instante, pues luego la contestaremos por correo, ¿vale? A los que lo hayáis hecho. Lo dicho, muchas gracias y vamos a empezar. Vamos a empezar por una breve introducción y vamos a ver por qué el Robot Studio es como tener un robot de verdad en su ordenador. La programación y simulación online es la mejor manera de maximizar la rentabilidad de inversión de los sistemas de robots. Yo creo que esto, todos los que habéis trabajado con robots y habéis estado a pie de línea, sabéis que todo el trabajo que llevéis hecho desde casa a la hora de verlo luego implementado en línea os va a facilitar mucho el día a día en la fábrica. Y seguramente algunos de vosotros habréis sufrido el no llevar trabajo offline hecho desde casa y tener que hacerlo todo a pie de línea, con lo que eso luego incluye en retrasos y penalizaciones. Por lo tanto, el software de simulación y programación de ADB, el Robot Studio, nos permite efectuar la programación del robot en un ordenador, en la oficina, sin interrumpir la producción, así como la simulación del robot y del resto de componentes de la instalación. Una parte que es muy, muy importante. No solo vamos a poder simular el robot, vamos a poder simular más componentes que formen parte de nuestra instalación. Una parte muy importante y en la que me gusta hacer hincapié, tanto en las formaciones como en este talk, es que el Robot Studio se ha construido en torno al Virtual Controller de ABB, que es una copia exacta del software real que hace funcionar su robot en producción. Algo que muchos os sonará y que conoceréis como RobotWare, ¿vale? Es el software que corre dentro de nuestros robots, dentro de nuestros PCs, de los robots. Esto nos permite simulaciones muy realistas, con archivos de configuración y programas de robot reales y, muy importante, idénticos a los utilizados en una instalación. Es una parte a la que hay que hacer mucho hincapié, porque realmente lo que vamos a tener en nuestro PC es una copia exacta del controlador, del robot. Por lo tanto, a partir de ahora, vamos a poder hablar de controlador virtual o de un controlador real. Y siendo sabedores de que los ficheros de configuración de un robot real valdrían para un robot virtual y que los ficheros de un robot virtual valdrían para un robot real. Por lo tanto, esto es lo que nos va a facilitar mucho nuestro día a día de programación offline. Y hay que tenerlo muy en cuenta porque puede haber softwares en el mercado que te ayuden a realizar trayectorias. Pero si no están basados en el controlador virtual, en el controlador de ABB, esa simulación puede que luego no te funcione. Luego vienen los problemas de configuraciones y diferentes cosas que ahora iremos viendo durante este talk, ¿vale? Muy importante ser conscientes de esto, de que podremos simular cualquier generación. Está en la ayuda, se puede simular desde un 5.06 hasta los más actuales, ¿vale? Después, la siguiente parte importante del Robot Studio es que dependemos de la potencia de procesamiento de nuestro ordenador, de manera que se pueda utilizar para generar automáticamente trayectorias basadas en los modelos CAD suministrados, lo que resulta en programas finales más eficientes y optimizados. Esto nos va a ayudar a orientar a la configuración de tanto ejes
propios del robot como ejes externos, nos va a permitir ver posibles colisiones, tiempos de ciclo y un largo etcétera que iremos desarrollando durante este talk, ¿vale? Iremos viendo durante el talk. Y ya os digo que cualquier duda la vais comentando, ¿vale? Bueno, pues una vez claro esto, una vez claro que estamos basados en el Virtual Controller y que tenemos una herramienta de trabajo offline en la que vamos a poder programar y simular, vamos a ver las diferentes funcionalidades que nos ayudarán a realizar este trabajo, algunas de ellas. Lo primero y más importante para empezar es que el Robot Studio nos permite importar y modelar ficheros 3D. El Robot Studio puede importar diferentes formatos de ficheros 3D. Aquí en esta presentación tenéis unos cuantos de los más importantes. No son todos, hay muchos más que se pueden importar. Para cualquier duda referente a formatos y a qué opción requeriría mi Robot Studio según qué formatos yo quiera trabajar, aquí sí que os ruego encarecidamente que os dirijáis a nuestra red comercial, que son los que realmente manejan esto. O sea, son los que os van a poder ayudar en qué formato es el que, qué opción es la que necesitáis para vuestro formato. Como comentario, decir que el Robot Studio incluye un formato 3D nativo, que es el SAT, basado en ACIS, que es nuestro motor propio. Este viene incluido con la instalación del Robot Studio. Cuando instalas el Robot Studio, este motor gráfico se integra dentro del Robot Studio y directamente podemos importar y modelar ficheros 3D que estén en este formato, lo cual podemos empezar a trabajar sin ninguna otra opción añadida. Una vez tenemos claro con qué ficheros queremos trabajar o si vamos a trabajar con el fichero nativo con el formato nativo del Robot Studio, debemos saber que con las funciones de diseño disponibles podremos colocar nuestras piezas de la forma que nosotros deseemos. O sea, nosotros podríamos llegar a montar la estación del robot en el Robot Studio. Acoplando diferentes piezas de diferentes diseñadores, podríamos montar la estación y saber detalladamente dónde se va a montar cada una de las partes presentes en ella. Y también, con el modelado, podemos modelar nuestros propios tracks, herramientas o pinzas, entre otras cosas, para usar en simulaciones de Robot Studio. Esto básicamente, cuando os he dicho arriba antes que podríamos simular tanto el robot como diferentes componentes, esta parte del modelado lo que implica es que le podemos dar vida a gráficos 3D de forma que se muevan o se comporten físicamente como nosotros queramos dentro de nuestra estación, en función de diferentes acciones que nosotros podremos realizar. Una vez tenemos toda nuestra estación creada, bien sea por nosotros o bien sea por los diseñadores y nosotros solo la hemos importado, pasaremos a trabajar con las piezas que nuestro proyecto va a trabajar sobre ellas. En este caso, por ejemplo, es la puerta de un coche y se está haciendo un sellado en la imagen que vemos aquí. Y al usar un modelo CAD de la pieza a procesar, es posible generar automáticamente las posiciones de robot necesarias para seguir una curva o borde de la geometría. En este caso, disponemos de diferentes herramientas que nos ayudarán a realizar este proceso y a configurarlo de manera rápida y eficiente. Una de ellas se llama crear la trayectoria automática y lo que hace es buscarte un borde de la pieza y con que tú se lo señales con el ratón directamente te crea la trayectoria con los puntos necesarios. ¿Vale? Ya os digo que disponemos de diferentes herramientas para luego arreglar estas trayectorias, reorientar, se pueden hacer diferentes procesos para dejarlas como nosotros queramos. Esto lo que nos evita es muchísimo tiempo luego en planta. Y vamos a hablar de la visualización de la trayectoria y el True Move. Y esta parte también es una parte muy importante, además del controlador virtual, ¿vale? El controlador IRC5 presenta True Move. Aquí, cuando hablo de controlador, hablo del controlador real. El controlador IRC5 presenta True Move, que proporciona capacidades de seguimiento de trayectoria sobresalientes.
En Robot Studio, la trayectoria programada se visualizará para mostrar exactamente cómo se moverá el robot. Cuando hablamos de la tecnología TrueMove, debemos tener claro que es una tecnología dentro del software de los robots de AEB que es esencial para el rendimiento del robot. Y es esencial en términos de precisión, de rapidez, de tiempos de ciclo, de programación y de sincronización con dispositivos externos. De forma más clara, os puedo decir que los que estáis acostumbrados a trabajar con robots de AEB sabréis que cuando hacemos una trayectoria, aunque la hagamos con Flex Pendant, hacemos una trayectoria y la ejecutamos en manual a baja velocidad para probarla, luego estamos seguros de que esa trayectoria en automático va a repetir lo hecho en manual. Esto es el corazón del TrueMove. Es que las trayectorias sean las mismas, tanto en manual, en automático, como a una velocidad o a otra velocidad. Y esto es muy importante porque realmente el controlador virtual también incluye TrueMove. El controlador que instalaremos dentro de nuestro PC cuando instalemos el Robot Studio también incluye TrueMove. Por lo que podemos estar seguros de que la trayectoria hecha en el Robot Studio y probada en el Robot Studio a diferentes velocidades, cuando la extrapolemos y la saquemos al robot real, esta trayectoria va a ser la que hemos visto en el Robot Studio. Y en este caso tenemos diferentes herramientas que luego veremos para comprobar la trayectoria. En esta presentación, por ejemplo, se ve una trayectoria bastante simple con diferentes zonas. ¿Vale? Pero muy importante que nos quedemos con el concepto del TrueMove, de que lo que hagamos en el Robot Studio es extrapolable 100% a nuestro robot real. Edición y depuración de programas. El Robot Studio, tanto en virtual como en real, como en robot real, incluye un editor de texto de programa de robot que le permite ver y editar programas cargados en su robot, ya sean reales o virtuales. Entre unas cuantas de sus muchas características, incluye el resaltado de sintaxis y error, nos da información sobre diferentes herramientas, nos ayuda a la inserción automática de argumentos y nos da una ayuda sensible al contexto para instrucciones del robot. Esto básicamente, simplificando, es que autocompleta instrucciones, o sea, con el mero hecho de picar la instrucción, el nombre de la instrucción, el Robot Studio te ayuda a autocompletarla, de forma que no te dejes ningún parámetro y no te dé ningún error. Esto realmente es una de las herramientas más útiles que hay en el Robot Studio a la hora de estar en un robot tanto real como virtual. O sea, y esto nos da pie a que nos olvidemos de cualquier tipo de editor de texto externo que tengamos. ¿Vale? O sea, todos hemos trabajado alguna vez con robots con algún editor de texto externo. El Robot Studio lo que hace es que te evites ese paso. Directamente vas a tener un editor de texto que te va a corregir, autocompletar, rellenar datos, o sea, te va a ayudar a todo en la programación del robot. También incluye un editor de datos que permite la edición de datos de programa. Podemos cambiar el valor de una variable, podemos cambiar los datos de un punto, podemos hacer lo que queramos con los datos de programa. Y nos ayuda a depurar el programa. Por ejemplo, estableciendo puntos de interrupción, podemos recorrer el programa y ver los valores de las variables. O sea, podemos hacer funcionalidades de software de programación, que normalmente los editores de texto plano no suelen tener. Es una herramienta muy potente y muy recomendable, el editor de texto, el editor de programas de AEB. Otro de los pasos que podemos dar en nuestro trabajo offline es configurar el Visual Safe Move. Para configurar el Visual Safe Move, para saber más de Visual Safe Move, os recomiendo que descarguéis la presentación que hizo en su día mi compañero Guillem sobre el Safe Move, ¿vale? Porque él hizo mucho más hincapié en lo que yo voy a hacer. Yo solamente os voy a comentar que la herramienta de configuración nos permite configurar y visualizar zonas de seguridad utilizando la vista de gráficos en 3D. Y que funciona tanto para robots reales como virtuales. O sea, por lo tanto, nosotros tendríamos nuestra estación virtual con todos nuestros componentes, como en este caso, por ejemplo, se ve una mesa
y podemos ver visualmente las dos zonas que se han creado alrededor de esta mesa. Aquí tenemos las diferentes opciones que hay, velocidades, paros, control de ejes. Pero sí que es verdad que para saber más del SafeMove os recomiendo que veáis la presentación de Guillem. Sí que os voy a introducir algo que, si no recuerdo mal, cuando Guillem hizo la presentación no estaba disponible y es una novedad que va a salir en el Robot Studio 2020. ¿Vale? El Robot Studio, entre otras cosas, también es un software vivo en el que a lo largo del año se le van haciendo mejoras. Por lo tanto, una de ellas va a salir junto con el Robot Studio 2020 y sí que es verdad que también implica, necesita de un RobotWare actual, el último que va a salir. No va a estar disponible para RobotWares anteriores, ¿vale? Habría que actualizar. Pero bueno, cuando estamos haciendo el Visual SafeMove, nos solemos encontrar el problema de los paros de categoría cero. Los paros de categoría cero, como se ve aquí en la presentación, desvían la ruta programada. El robot va haciendo una trayectoria, cuando hay un paro de categoría cero, realmente, entre comillas, no sabemos hacia dónde va a ir el robot. Evidentemente hay un manual de ABD de no sé cuántas cientos de páginas en el que te da la información de cada una de nuestras mecánicas, por lo que, mediante cálculos, se puede saber dónde acabaría parando el robot. Lo que hemos hecho en el Robot Studio 2020, lo que han hecho los compañeros de diseño de software en Suecia, es introducir durante el rastreo del TCP, que en esta imagen sería la línea blanca, si algunos de vosotros ya habéis trabajado con el Robot Studio, sabréis que esta línea blanca que se ve en esta imagen es el rastreo del TCP. Esa es la trayectoria que ha hecho el robot y que hará el robot en un movimiento normal. Pues lo que se le va a añadir al Robot Studio 2020 es, además de rastrear la trayectoria, tener la posibilidad de rastrear dónde pararía el robot en cada uno de los momentos de esa trayectoria si hay un paro de categoría cero, lo cual es la trayectoria azul que tenemos dibujada. Esto nos va a ayudar muchísimo a la hora de dónde poner el vallado, a qué distancia puedo pasar de una pieza de mi máquina, a qué velocidad, ¿vale? Este rastreo, en función de lo cerca que pases de la máquina y de la velocidad que lleves en ese momento, te va a decir dónde pararía en caso de un paro de categoría cero. Por lo tanto, si el rastreo de ese paro cruza una de las zonas de nuestra instalación, pues no sería muy conveniente pasar por ahí. Y podríamos A, movernos y no pasar tan cerca, o B, cambiar la velocidad de forma que, aunque haya un paro de categoría cero, no acabe colisionando con nada de nuestra instalación. Además de esto, también se puede utilizar el analizador de señales para tener más información, ¿vale? Del analizador de señales voy a hablar a posteriori, o sea que voy a hablar ahora después, o sea que no os preocupéis, ahora si no suena, luego sonará. Y seguimos trabajando en añadir nuevas funcionalidades tanto al Robot Studio como al SafeMove, como al Visual SafeMove. Un ejemplo de ello es que se está trabajando en el emplazamiento del vallado, en saber dónde poner el vallado en cada uno de nuestros robots o qué cerca puede pasar la trayectoria de nuestro robot de un vallado que ya sí o sí está ahí y no se puede mover, o de una inyectora. ¿Vale? Se está trabajando en desarrollar todo este tipo de funcionalidades. Por lo tanto, es posible que a lo largo del 2020 o a inicios del 2021 ya se empiecen a ver más cosas de estas, más funcionalidades respecto al Visual SafeMove y a configuración de SafeMove. Evidentemente, si no hay SafeMove y tampoco quieres colisionar con el vallado, también te va a servir saber el rastreo del TCP si hay un paro de categoría cero. Evidentemente, nadie quiere colisionar con una valla. Esto no va a ayudar solo al Visual SafeMove. Para esto, sí, o sea, necesitamos Robot Studio 2020, ya está para descargar, y necesitamos el último RobotWare, que es el software encargado de simular el Virtual Controller.
El analizador de señales, del que hemos hablado antes. Antes hemos hablado de que podíamos utilizar el analizador de señales para tener más información. ¿Vale? Pues el analizador de señales registra y muestra las señales de un controlador de robot, lo que permite optimizar el programa del robot. Por ejemplo, podemos registrar la velocidad del robot, el consumo de energía, señales de entradas y salidas y un largo etcétera. Estas grabaciones que se realizan y se guardan en el PC, en el Robot Studio, a posteriori se pueden exportar a Excel para un análisis más detallado. Aunque ya os digo que con el analizador propio del Robot Studio, yo normalmente, yo creo que ninguna vez he necesitado sacar la información a Excel. La he visto siempre en el analizador de señales del Robot Studio. Aquí volvemos a hacer hincapié en que estamos haciendo un registro y muestreo de las señales de un controlador de robot. Y cuando hablo de un controlador de robot, en este caso, volvemos a hacer hincapié en que podemos registrar señales de un robot real, en el que necesitamos saber algo, o podemos registrar señales de un controlador virtual. Por lo tanto, podremos hacer una simulación offline y poner a grabar el analizador de señales del Robot Studio en nuestro controlador virtual, lo cual nos da mucha información y ayuda. Por ejemplo, aparte de las que hay aquí, me gustaría comentar algunas más. Podemos saber en todo momento la posición del TCP, tanto en X como en Y como en Z. Podemos saber la orientación del TCP en cualquier momento con los cuatro cuaternios. Podemos saber la configuración de ejes en cualquier momento. Y, por ejemplo, podríamos monitorizar la activación de triggers. O sea, si nosotros hemos generado un trigger que nos va a hacer un disparo de una señal hacia un equipo externo con un parámetro de distancia, podríamos saber cuándo se está ejecutando el trigger y, mediante las entradas, podríamos saber cuándo está respondiendo el equipo externo. Esto viene muy bien a la hora de detectar posibles fallos de comunicación, posibles problemas de proceso. Es una herramienta muy potente que viene incluida y que yo recomiendo a los que hacéis proceso con robots que le dediquéis tiempo, ¿vale? Porque es muy, muy importante y os va a venir muy bien para muchas cosas, ¿vale? Sobre todo cuando tengáis algún tipo de problema con proceso. Los Smart Components. Los Smart Components ofrecen una forma de crear simulaciones agregando comportamiento a los objetos simulados. Y le damos vida a bibliotecas de componentes gráficos mediante la adición de los denominados componentes básicos inteligentes para movimiento básico, para hacer lógica de una señal, para aritmética, para modelado paramétrico, para generar sensores, para hacer movimientos, para dar física. Hay un largo etcétera de cosas que se pueden hacer mediante los Smart Components y son los que le acaban de dar vida a la estación para que, por ejemplo, un cliente pueda saber cómo va a ser su instalación antes incluso de empezar con el montaje. En este momento voy a compartir un vídeo con todos vosotros, ¿vale? Vamos a cambiar de la presentación a un vídeo. Y aquí un transportador con cajas simuladas. Una garra de paletizado, cogiendo las cajas y las vamos paletizando en el palet. Y cuando tengamos, en este caso hice una capa solo, cuando tengamos una capa, el palet se irá. Esta es una forma de que vuestros clientes vean cómo va a funcionar su instalación antes de empezar el diseño. Y cada vez hay más clientes que vienen a beber a la formación para esto. Cada vez es más solicitado el ver
la instalación funcionando antes de hacer el pedido. Es una parte muy importante, es una parte en la que hacemos mucho hincapié en las formaciones de ABB y evidentemente necesita de un trabajo previo de programación, de trayectorias. Esto es la suma de todo. Lo que hace que los Smart Components funcionen es la suma de todo. Nuestro software, por sí solo, los Smart Components no hacen nada. O sea, no puedes hacer una simulación rápida, entre comillas. Siempre necesitas invertir tiempo. Pero te garantiza que ese tiempo que has dedicado, luego ese programa funciona. Lo cual es muy importante también. Bien, también tenemos el Flex Pendant Virtual y el Screen Maker. Y el Flex Pendant Virtual nos permite controlar y monitorear el controlador virtual de la misma manera que el controlador real. Por ejemplo, puede usarlo para tener una vista previa de las pantallas de usuario creadas con Screen Maker. Puede que a alguno de vosotros el Screen Maker no os suene, pero el Screen Maker es una forma, entre comillas, de crear un HMI con la Flex Pendant, tal y como veis en esta imagen. En esta imagen se ve la puerta del coche que hemos visto en una slide anterior. Y aquí vamos a seleccionar qué proceso queremos hacer. Es una forma de interactuar Flex Pendant Robot sin necesidad de tener un HMI o un PLC por el medio. Es una parte que también está incluida dentro del Robot Studio, el crear ese HMI, entre comillas, para comunicar con el robot. Es una parte más del Robot Studio. Pues esa también la podemos simular antes de cargarla en el robot real. Podemos simular nuestro proyecto de Screen Maker en la Flex Pendant virtual, de forma que ya la tenemos probada cuando llegamos a nuestro robot. Otra cosa que se añadió y que es muy importante es el Integrated Vision. Es una opción más de nuestros robots que nos facilitan un proceso de visión integrada dentro de nuestro robot. Tal y como veis aquí en esta presentación, pues, lo normal sería un controlador, el robot, la Flex Pendant y en algunos casos el Robot Studio dentro de nuestra red de robot, pero también se puede añadir un sistema de visión. Y aquí los que hayáis hecho integración de sistemas de visión sabréis de lo que estoy hablando, de lo complicado que puede llegar a ser comunicar con sistemas de visión externos. Bueno, en este caso lo que hemos hecho es que como Robot Studio es un entorno de programación gráfica que permite que los robots ya se programen, pues lo que hicimos fue incluir programación de visión, que se podrá hacer tanto fuera de línea como en línea. Se podrá hacer offline o online, no habrá ningún problema. Estará incluido en el Robot Studio. El sistema de visión para localizar, inspeccionar y guiar piezas realiza tareas que son prácticamente imposibles para las personas de manera fiable y repetitiva. Por lo tanto, vamos a mejorar en fiabilidad y repetitividad. Y tenemos el dispositivo de operador, el Flex Pendant de ABB, con una interfaz gráfica de usuario intuitiva, que es totalmente personalizable mediante el Screen Maker, según los requisitos del usuario. Por lo tanto, realmente para el día a día no haría falta tener un PC conectado en nuestra instalación. Con el Flex Pendant tendríamos suficiente para saber qué está pasando, no para programar. ¿Vale? Para programar sí haría falta el Robot Studio. Y aquí, sobre todo, remarcar que la comunicación entre la cámara y el robot viene realizada. El protocolo de comunicaciones es nativo, de tanto del robot como de la cámara. Y lo único que hay que hacer es coger la cámara, darle una IP y ponerla en la red de nuestro robot. Y automáticamente el Robot Studio la detecta, la configura y a partir de ese momento es accesible desde el controlador, tanto virtual como real. De manera que hay unos datos compartidos entre la cámara y el robot que son bien hechos y son muy intuitivos. Por lo tanto, no necesitamos un mapa Profinet, no necesitamos hacer sockets, no necesitamos hacer nada externo. Daremos de alta la cámara,
le diremos a la cámara lo que tiene que compartir con el robot y le diremos al robot lo que tiene que recoger de la cámara. Y con eso ya estaría. Es un dato en el que se rellena lo que necesitamos pasarle, coordenada de X, coordenada de Y, orientación, pieza OK, pieza no OK, se rellena el dato y automáticamente cuando la cámara escribe, el robot lo tiene. El robot lo único que tiene que hacer es pedirlo en el momento que lo necesita. Esto, los que habéis trabajado con visión o con visión y un PLC y un robot, pues sabréis de lo que estoy hablando, porque normalmente es donde más tiempo se suele perder a la hora de realizar el proyecto. En torno a qué disponemos en el robot estudio para programar visión artificial. Vale, pues aquí lo que ha hecho ABB es utilizar la potencia de las librerías de programación de Cognex. ¿Vale? Trabajamos con las herramientas de Cognex. Los que habéis visto el Inside de Cognex y veáis el robot estudio, el Integrated Vision, sabréis de qué hablo. Es un acuerdo al que se llegó entre empresas. Y el robot estudio tiene, entre otras, más de 50 herramientas, una muy potente, que es el PathMax, que es el algoritmo de localización de piezas de Cognex, que es el que le va a decir al robot dónde está la pieza que buscamos. Pues esto se va a hacer de manera rápida y intuitiva y muy eficiente y muy fiable. Tendrás la potencia de las dos marcas juntas en un solo software, de manera que los proyectos de visión ganan en tiempo. Aquí, para saber qué modelos de cámaras podéis integrar y todo lo necesario, os vuelvo a emplazar a que directamente lo tratéis con la red comercial, que son los que llevan estos temas, los que los tienen más por la mano. Yo me sé un par de modelos de memoria y no los voy a decir porque seguramente no falle, ¿vale? Alguna referencia fallaré seguro. Por lo tanto, lo dicho, podemos integrar visión artificial, podemos localizar piezas, dar OK de pieza buena a pieza no buena, podemos hacer diferentes tipos de inspecciones que pasarán directamente al robot sin ningún bus de campo adicional, directamente conectado a la red del robot. Es la ventaja que tiene. La rapidez de integración. Y seguimos con una de las novedades que no es del 2020, o sea, no es una novedad que va a salir, es una novedad que ya ha salido, lleva unos meses con nosotros, y es una forma de potenciar el cada vez más solicitado Virtual Commissioning. Cada vez son más las empresas que quieren hacerlo todo en la oficina y cuanto más desarrollado lo tengan en la oficina, mejor para luego solo traspasarlo al proyecto real y que las puestas en marcha no se hagan eternas. Era uno de los hándicaps que teníamos los que venimos de la vieja escuela, las puestas en marcha eternas. ¿Vale? En este caso, lo que hemos hecho, o lo que ha hecho ABB, es un Smart Component que va a comunicar con los PLCs. Tendremos un Smart Component para comunicar con PLCs. De momento, ya os digo que ese Smart Component solo comunica con PLCs de Siemens. Y aquí vemos en esta presentación, vemos en esta raíz de aquí, vemos cómo quedaría la estructura. El programa del PLC se habrá desarrollado aparte y quedará hecho en el TIA Portal. Habrá un programa de HMI, un programa de PLC y señales de PLC. En este caso, lo que vamos a hacer es utilizar un acoplador virtual del PLC, que se llama SIMIT, es un software que lo que hace es acoplar virtualmente equipos a un PLC, bien sea real o virtual. Nosotros podríamos tener un PLC virtual corriendo en un PC, lanzar el SIMIT y que el robot estudio conecte con el SIMIT. Por lo tanto, tanto PLC virtual como robot estudio virtual serían capaces de comunicar a través del SIMIT. O también se puede dar el caso de que realmente tengas el PLC real, tengas el hardware y quieras comunicar con el robot virtual.
sin hardware. Por lo tanto, también te haría falta el SIMIT de puente, digamos, de acoplador de puente. En este acoplador o puente se puede enlazar las señales y también se pueden dar modelos de comportamiento. Es un software también que ayuda un poco a la simulación. Y en este caso, nosotros lo que tendríamos en el robot estudio, visto desde nuestro punto de vista, sería la simulación completa de la celda robotizada. Podríamos simular los buses de campo y las entradas y salidas para todos los dispositivos, robots, proceso, mecánicas. Y, como hemos visto en el vídeo anterior, utilizando la simulación y los Smart Components, podríamos llegar a ver nuestra celda en movimiento. Y probada 100% con un PLC, ya sea virtual o real, pero el programa del PLC sería el mismo. La ventaja de esto es que también el Virtual Commissioning se ha hecho de manera que, por ejemplo, el HMI puede incluso llegar a quedar integrado dentro de la simulación de Robot Studio. O sea, en un futuro ya se puede hacer, o sea, ya está en marcha, es un proyecto que ya está en marcha y se hace, es hacer reuniones de trabajo dentro de la estación del Robot Studio. O sea, por lo tanto, con las gafas 3D y con el hardware necesario, porque realmente hacen falta equipos muy potentes de momento para esto, tú podrías desde tu oficina lanzar una reunión desde el Robot Studio y que alguien con las gafas de realidad virtual entre dentro de la estación e incluso podría llegar a manejar el HMI de forma que la estación se ponga en marcha. Es una cosa a la que se le está haciendo mucho hincapié. Desde aquí, desde ADL, estamos haciendo mucho hincapié al Virtual Commissioning. Cuanto más real, mejor. Ya os digo que de momento esto está. Hay información en el manual de Robot Studio. También podéis preguntar la información que necesitéis sobre esto y os encaminaremos hacia donde necesitéis. Pero muy importante el SIMIT, ¿vale? Comunica solo con el SIMIT. Si quieres comunicar directamente con el PLC, no está integrado. Tienes que hacer la comunicación tú. Hay alguna que otra forma de hacerlo, pero la forma oficial y que funciona perfecta desde el Robot Studio es un Smart Component que comunica con el SIMIT. Seguro que alguno de vosotros ya ha hecho algún pinito de otra manera. Y como complemento a lo que hemos visto hasta ahora de hacer programación offline, simulación y virtual commissioning, quería introduciros también una novedad que salió hace muy poco en el Robot Studio. Y es una novedad que salió debido al auge y al empuje que está teniendo la impresión 3D. La impresión 3D es un proceso que está cada vez más creciendo más día a día, o sea, muchísimo. De hecho, durante el confinamiento que hemos vivido aquí en España con el COVID, hemos visto alguna empresa que con robots de ADB se dedicaba a la impresión 3D de muebles y modificó su producción para hacer mascarillas para nuestro sistema sanitario. ¿Vale? Salió en las noticias y ha tenido bastante hincapié. Se ha hecho bastante hincapié en eso. ¿Vale? Desde ADB también les ayudamos con esto, porque son clientes nuestros y también queríamos participar de esto. Pero lo que yo os voy a presentar es lo que se ha desarrollado desde el departamento de software de ADB. ¿Vale? Aquí tenemos impresión de plásticos y compuestos. ¿Vale? En esta foto, por ejemplo, en la foto de la izquierda se ven muebles. Eso es una silla, o supuestamente es una silla. En el norte de Europa, en Suecia y en Noruega, se está trabajando muchísimo, muchísimo en la impresión 3D de hormigón y cerámica para hacer piezas para pasarelas, para hacer piezas para jardines, o sea, se está trabajando muchísimo en eso. También hay empresas que están imprimiendo en 3D aportando soldadura, con aporte de metal por soldadura. Y a pequeña escala, con un robot pequeñito, como puede ser en este caso un 120, pues hay empresas que están haciendo comida y otro tipo de compuestos con impresión 3D. Pues desde ABB lo que hemos querido hacer es facilitar este trabajo. Y para facilitar este trabajo, y partiendo de la base de que la impresión 3D parte de software de terceras empresas,
Hay un software de diseño en el que se hace el fichero 3D. Hay un software que te convierte ese fichero 3D en un G-code, que son lo que, por ejemplo, las diferentes impresoras 3D o los centros de mecanizado pueden llegar a entender. Pero cuando llegábamos a esa barrera, es cuando pasar ese G-code a un robot es lo que se convertía en una tarea un poco titánica. Un poco, no, o sea, se convertía en una tarea titánica. Pues desde ABB Robotics lo que hemos hecho es sacar lo que nosotros conocemos como un Power Pack, ¿vale? Nosotros el Robot Studio de por sí es un software al que se le pueden añadir diferentes Power Packs. Y como Power Pack, por ejemplo, pues hay Power Packs de soldadura, hay Power Packs de paletizado, hay un Power Pack de pintura, hay diferentes Power Packs. Pues una de las novedades ya está disponible para la venta y para descargar es el Power Pack de impresión 3D. Este Power Pack lo que hace, lo voy a explicar muy simplemente, ¿vale? O sea, es coger el G-code y pasarlo a código de Rapid. De forma que todo el fichero que ha generado el G-code ahora mismo es un fichero que un robot de ABB entenderá. Lo siguiente que haríamos es simularlo en el robot estudio y comprobar que va bien. Y mediante, por ejemplo, el rastreo del TCP, podíamos llegar a simular el aporte de material. Y una vez eso funciona, pasarle ese programa a nuestro robot en producción. De manera que podríamos hacer producciones a pequeña escala, porque, o sea, realmente cuando hablamos de gran escala, las inyectoras tienen el terreno ganado de momento. Depende de para qué tipo de material. Pero para hacer a pequeña escala, como por ejemplo esta empresa que hace muebles, las empresas que están haciendo hormigón, son producciones, entre comillas, pequeñas, para las que no merece la pena hacer un desarrollo de molde o otro tipo de pieza. Por lo tanto, son piezas que se pueden extrapolar a trabajar con robot. Y si vuelvo, me dejáis volver atrás, si alguien se imagina un robot de este tamaño, lo que puede imprimir, el hardware que tendríamos que montar para que lo imprimiese en impresora 3D, pues hay que empezar a plantearse que los robots pueden ser un buen complemento a la hora de hacer impresión 3D. Evidentemente, el aporte de material va por cuenta del cliente. O sea, no sé hasta qué punto nosotros estamos metidos en el aporte de material. No, es un departamento en el que yo no estoy. Pero sí que es verdad que aquí en esta gama de fotos quise hacer hincapié un poco de todo. Tenemos desde el 120, que es uno de los robots más pequeños de ABB, aquí a la derecha, el que está debajo de comidas y otros compuestos, en una celda cerrada, que podría ser una impresora de tamaño más medio que otra cosa, porque un 120 ya tiene un rango de alcance bastante alto para lo que es una impresora y podría imprimir piezas de un tamaño ya bastante considerable. Luego tenemos un ID de soldadura en metales y luego tenemos un robot ya considerado de gran tamaño haciendo hormigón y cerámica o plásticos y compuestos. Os recomiendo lo del vídeo de los muebles porque además creo que también hubo un programa de televisión aquí en España que estuvo con ellos y les hizo una visita para lo de los muebles, lo que no recuerdo de qué cadena era, pero hay bastante información de esta empresa. Y está trabajando con robots de ABB. Pues que sepáis eso, que sepáis que tenéis disponible el Power Pack de impresión 3D para vuestro uso y disfrute. Porque realmente es un software, es un Power Pack muy entretenido, ¿vale? Con esto, deciros muchas gracias por haber estado presentes, ahora daremos paso a las preguntas. Y recordaros que ABB, por el tema del COVID-19, lanzó a principios de que nos tuvimos que quedar todos en casa, lanzó una. Ahora me he quedado sin la palabra, la verdad. Una iniciativa. Una iniciativa. Muchas gracias, Laura, por el apunte. Me había quedado en blanco total, ¿eh? Lanzó una iniciativa que es
dar acceso de forma gratuita a todos nuestros clientes y potenciales futuros clientes al Robot Studio de forma gratuita, ¿vale? Por lo tanto, si descargáis el Robot Studio y vais a la parte de dar de alta una licencia, os saldrá dar de alta una licencia hasta finales del 2020 por el tema del COVID. Por lo tanto, podréis disfrutar del Robot Studio y probar infinidad de cosas con él de forma gratuita hasta finales de 2020. Os lo recomiendo encarecidamente. O sea, es una herramienta muy útil a la que seguro que los que trabajáis con robots le podréis sacar mucho partido. Y ahora es el tiempo que queda, pues lo vamos a dedicar a alguna pregunta que hayáis hecho. Espero que os haya gustado y que alguna pregunta me hayáis hecho. A ver si alguien me pone en apuros. Venga. Muchas gracias, Xavi. Pues vamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Un momento, en la sección de Q&A tenemos una pregunta de Luis Ginés, que nos pregunta si se quiere crear un programa con componentes inteligentes y más adelante cargar el programa en un robot real. Entiendo que habría que tener dos programas, uno utilizando componentes inteligentes y otro para el robot real. ¿Sería así? Vale, Luis. No, en principio no. O sea, cuando hacemos el programa, una cosa sería el programa de Rapid, que es lo que realmente se va a integrar en el robot. El programa de Rapid incluye las señales de entrada, las señales de salida, la configuración de buses, las trayectorias, las rutinas. Eso funciona y es extrapolable al robot. Lo que hacen los Smart Components es que cuando, por ejemplo, el robot activa la salida de cerrar ventos, cerrar pinza de garra, como hemos visto en la captura, en el vídeo que cogía cajas, lo que hace el Smart Component es cuando el robot activa esa señal, cierra la garra. Por lo tanto, le damos vida a ese componente inteligente. Pero realmente no hay que tener dos programas, porque el robot real no necesita nada de lo que hay en los Smart Components. Y los Smart Components solo sirven de simulación. Por lo tanto, el programa solo tendrías uno y cargarías ese en el robot. El robot real de los Smart Components no ve nada. ¿Vale? No sé si esto te lo deja más claro así. O sea, que no te preocupes que solo tendrías un programa. Perfecto, gracias Xavi. Eduardo Chacón nos pregunta si se pueden imprimir en 3D a precisiones similares a las impresoras comerciales. Sí. ¿Vale? Pero el tema de la precisión sí que os recomiendo que, porque habría que mirar el manual de cada una de las mecánicas. O sea, los robots de ADB, cada uno tiene en su manual, pone la precisión, la repetitividad, la curas y todo lo que tiene. Habría que irse a ese manual para ver realmente es equivalente a una impresora 3D. Yo por desgracia, o sea, la precisión de la impresora 3D no la sé. O sea, no la sé. Pero ya os digo que se está trabajando muchísimo con ello y si se basa en la precisión del robot de ADB. Si el robot de ADB tiene precisión para hacer soldadura, para hacer inyección supongo que también. O sea, no creo que sea en menor medida que una impresora 3D. Pero ya os digo que aquí sí que esto pedid información a la red comercial. Pues son los que os van a confirmar mejor que yo. Perfecto. Tenemos otra pregunta de Juan Sánchez que nos pregunta cómo se actualiza a grandes rasgos el robot Wear de un IRC5 que tiene instalada la versión 5.1.5. Vale, a ver, para hablar de robot wears y de actualizaciones hay que tener clara una cosa. Por norma general, el salto de 5 a 6, de robot wear 5 a robot wear 6, implicó cambio de generación de CPU. Ahora mismo el salto que vamos a dar de 6 a 7 implica cambio de generación de CPU. ¿Qué problema tenemos con esto? Que un robot wear 5.0.1 se podría subir hasta un 5.16. Es el último que hemos sacado, que lo sacamos hace nada, ¿vale? Tiene muchísimas más funcionalidades que el 5.1. Pero para pasar de un 5.0.1 a un 6, habría que hacer un estudio y ver si solo cambiando la CPU sería factible. Se puede dar el caso de que se tenga que cambiar la CPU y más equipos,
¿Vale? O sea, no es solo un tema de CPU. Puede darse el caso de que tenga más equipos. Pero yo os digo que hay robots de la 501 que están mecánicamente perfectos, que se les ha cambiado la cabina entera, completa, y están con la 610 trabajando. O sea, que la posibilidad existe. Pero es una posibilidad que tenéis que valorar con la red comercial, en este caso la red comercial de servicio, del departamento de servicio, que son los que hacen las migraciones. Pero es totalmente factible. Si hablamos de tiempo, de por ejemplo subir un 501 a un 516, yo te digo que en media hora tienes el robot en 516. Y un 601 a un 610, en media hora tienes el robot en 610. Lo único que hay que tener en cuenta, un par de cosas antes de empezar a migrar, si comunicas con un PLC, si no comunicas con un PLC, hay diferentes cosas que hay que tener en cuenta antes de lanzarse a hacer la migración. La ventaja que tiene, por ejemplo, el robot V6 es que como pueden convivir dos o tres sistemas operativos en la misma SD, podrías llegar a tener el robot V antiguo y cambiar al nuevo. Si todo te va perfecto, pues ya borras el antiguo. Si no te va perfecto, pues tienes una puerta hacia atrás. Vale, pero no es un tema peliagudo. Para todo esto, una buena formación es el curso eléctrico que damos aquí en ABB. Se habla bastante de los sistemas operativos y de cómo gestionarlos y actualizarlos. Pero ya os digo que no es una tarea ardua. Es una cosa que se hace con muchísima normalidad. Se hace todos los días, hay migraciones. Perfecto. Gracias, Xavi. Nos quedan 5 minutos y tenemos una última pregunta de Irache, que nos pregunta las ventajas de contar con el Virtual Control, el de ABB, y de contar con TrueMove. Vale, como hemos visto en la presentación, la ventaja del Virtual Control y del TrueMove es que nos garantiza que la programación offline que hagamos en nuestro robot virtual se va a comportar exactamente igual en el robot de verdad. Y para esto hay que hacer hincapié en que el Virtual Controller y el TrueMove son los que nos ayudan porque, entre otras cosas, los robots para ir a una posición se basan en unas coordenadas, se basan en X, Y y Z, en el espacio, se basan en una orientación, en el caso de ABB estamos hablando de cuaternios, los cuaternios es Q1, Q2, Q3, Q4, es una forma diferente de ver la orientación referente a lo que estamos acostumbrados los humanos, que sería Euler, que sería grados respecto de algo contra algo. Aquí estamos hablando de cuaternios en ABB, que realmente la potencia de los cuaternios es que matemáticamente son más flexibles que Euler, son más rápidos de calcular, incluso para un PC, se nota. Pero la parte importante del Virtual Controller y del TrueMove viene a continuación, que es la configuración de ejes. ¿Vale? Cada mecánica de ABB tiene una particularidad. Y si hablamos de una mecánica antropomórfica de 6 ejes, estamos hablando de una mecánica que puede llegar a esa X, esa Y y esa Z con esa orientación en cuaternios en diferentes configuraciones de ejes, lo cual implicará que el robot puede estar de una forma completamente anómala a lo que nosotros esperábamos. Si tú no dispones del Virtual Controller, no puedes saber qué configuración de ejes cargarle al robot de ABB. Le puedes cargar la 0000 y te puede dar la santísima suerte de que esa configuración valga, pero en otro 50% de los casos esa configuración no te valdrá y tienes un problema. Y hay mucho software por ahí pululando que carece de ese Virtual Controller y carece de esa herramienta que te dé la configuración de ejes. Ese Virtual Controller y esa configuración de ejes también son lo que le ha dado pie a realizar el Power Pack de printing, de impresión 3D, porque realmente había muchos softwares que hacían una conversión a Rapid, porque realmente pasar de X, Y y Z, y normalmente una impresora 3D, la orientación siempre es la misma, normalmente, ¿vale? O sea, aquí hago hincapié en que normalmente, ya sé que puede darse el caso de que haya más orientaciones, pero pasar eso, X, Y y Z, con una orientación fija, lo que sería una impresora bastante normal, a código de Rapid, eso es factible y cualquiera lo haría, incluso con una Excel lo harías. El problema lo tienes en dar con la configuración de ejes adecuada y es donde se atoraban toda la gente que intentaba hacer eso. Y esta es la potencia de trabajar con el Virtual Controller.
Y la ventaja de nuestra ADB es que el Virtual Controller es nuestro. O sea, por lo tanto, no tenemos ningún problema en incorporar el Virtual Controller en el Robot Studio. De hecho, desde el Robot Studio 4 se ha trabajado con controladores virtuales simulando el controlador real. O sea que por eso esa es la gran ventaja de trabajar con el Virtual Controller. Y el TrueMove te garantiza que lo que has hecho en el online y o en el offline va a funcionar al revés. O sea, todo es transferible. Y que la velocidad no interfiere, entre comillas, en la trayectoria del robot. ¿Vale? No sé si eso responde a tu pregunta. Perfecto, gracias, Xavi. Nos queda un minuto y una última pregunta de María, que nos dice: con la versión de Robot Studio 6.08 experimentamos frecuentemente problemas a la hora de dejar de seguir el puntero de programa. ¿Tenemos que insistir varias veces para conseguirlo? ¿Este problema se solventaría al actualizar la versión? Sí, o sea, cuando estás hablando del 6.08, del Robot Studio 6.08, tened en cuenta que estáis hablando de un Robot Studio que lleva casi un año mejorado por el Robot Studio 2019 y sus versiones. Y cuando hablamos del Robot Studio 2019, estamos hablando de que hace 15 días salió el Robot Studio 2020. Realmente te recomiendo encarecidamente que actualices al Robot Studio al último que haya, al 2020, creo que era .1. No, de memoria no lo recuerdo, pero creo que era 2020.1. Porque realmente ese Robot Studio te permitirá tanto simular el RobotWare 608 como ponerte online con tu robot, si es que lo tienes online. Y ese lag del puntero de programa ha mejorado. ¿Vale? O sea, sí, bueno, te recomiendo que lo cambies. Muy y bien. Si tienes licencia, no hay ningún problema. Tienes que hablar con soporte para que te actualicen la licencia al nuevo Robot Studio. Genial. Bueno, pues ya hemos terminado la sesión. Hemos podido responder a todas las preguntas y, como hemos dicho al inicio, si alguien tiene alguna pregunta, en la pantalla podéis ver el correo formacion.robot@s.abb.com, y Xavi y el resto del equipo estarán encantados de resolver vuestras dudas. Y nada más, espero que haya sido de vuestro interés. Gracias por vuestro tiempo. Perfecto, igualmente. Muchísimas gracias a todos y feliz semana.